servicio. Varias fuentes acusan a Ciudadanos por la Libertad de estar boicoteando las redes sociales. Estados Unidos y varios mercados internacionales siguen cayendo en picada. Cuando aplicamos a contratos de máxima cuantía, pues hay otros nombres técnicos, por ejemplo, licitación. Hasta donde tenemos entendido, eso ayudaría según el contexto político que maneja el Estado colombiano, es para evitar como favoritismos hacia ciertas compañías, marcas, etcétera. Cuando hablamos de máxima cuantía, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Cuál es el procedimiento que debe seguir las entidades territoriales, en este caso Pesebre del Huila, las alcaldías? Ok, hablamos que de la mínima pasa a la menor. Superada la mínima, sea menor o mayor, tiene que licitar. Hay unas condiciones y hay unas condiciones de exclusividad. Entonces, estas licitaciones, vuelvo y le repito, pública para cualquier persona del ente territorial de que esté sujeto a este régimen. ¿Y de qué buscamos con esta publicidad? Que sea transparente en lo posible. Lamentablemente pues estamos sujetos a varios mecanismos y a varias entidades y personas inescrupulosas que de una u otra forma tratan de dar vicio a estos procesos de contratación, pero eso es lo que busca, que exista una facultad social para poder entrar y mirar todo lo que esté al alcance o todo lo que se propone dentro del municipio. Es más aún, estas licitaciones con los proponentes que cumplan con los requisitos que se establecen dentro de las propuestas, tienen otros mecanismos de transparencia, y quiero ser enfático y quiero aprovechar este importante canal para comunicarle a la gente que estas licitaciones en la página del SECOP se encuentran abiertas al público. Cualquier persona que tenga acceso a internet puede acceder a ellas. No solo por internet, también puede acercarse a la oficina de contratación y tener acceso a ellas cuando sea público algún proyecto y quiera saber sobre él en el proceso precontractual, contractual y postcontractual. Y aquí es importante, y nos encontramos mucho con que la personería, si bien cumple el papel primario de la veeduría dentro del municipio, la personería no tiene la capacidad técnica de alcanzar a vislumbrar todas las anomalías. Es por eso que la misma sociedad son los veedores primarios en la sociedad misma. Son ellos los beneficiarios de esto, y por eso la misma sociedad son los que tienen que conformar las veedurías. Dentro de la licitación que venimos hablando, de la transparencia que venimos hablando y de la publicidad que viene hablando, también se plasma en cada contratación una conformación de veedurías. Y entonces aquí, mis queridos oporapenses, que los invito a que utilicen esa herramienta, que no estemos especulando, que no estemos esperando que pasen las cosas para reaccionar, sino que utilicemos estas herramientas de veedurías.